Ay, si seguimos, pues ahorita vamos a compartir lo que es un rico pozungazo, con más conocido como el café de Jolocina. Café mezcal, ha llegado a tu casa. Café mezcal, es café del puro oro, por eso. Ah, este, ¿va a querer usted, Vanessa? ¿Cómo que no, campeón? ¿Va a querer, pues? Sí. ¿Quién de ancha, mano? Y apenita las tacitas, va. Sí, chiquitito. No, esas tazas lo dejan bien full a uno. ¿Para qué lo voy a traer, María? Ok, Cari querido. Ok, Gary Garay. Ok, ¿va a tomar café usted, mi amor? Hermini. Ay, mi vieja no está en cafetera. No es cafetera. No. Ella debe estar de casa. No es cafetera, no, ella es niña, dígame. Ah, ¡qué fuerte! Y que ella de repente me amanece y que quiero café y que quiero y que no sé qué. No. Tiene una mañita. Ajá. Que cuando nosotros salimos a grabar, a la agencia le está diciendo que cuesta café. Ah, no va a la mesa ya. No, no cuesta café, hombre, bien, si le dice. O sea, dice. Que cuece y que le dé. Hoy no que le caliente el café, pero cuando los otros están, me digo, ¿va a tomar café? No, me dicen, no. Entonces, usted mañista, le digo, ¿por qué la agencia sí le pide café? Es que en vez de la mañanita que a ella no le gusta, a ella le gusta más tarde. Mira, en el enfoque aquí para arriba, mira. Qué puercas hay ahí, hijo. ¿Quién de anche? Mentado socote. Oiga, mira lo que estoy ofreciendo. ¿Qué? ¿Qué, Mariana? ¿Qué está ofreciendo, Mariela? Voy a por decirle, va a querer café, mi amor, va a querer pan, mi amor. Comprometiéndome, déjeme, me hubiera dicho sí. Ah, pues alguna galleta, voy a ir a buscarle. Ajá, galleta, sí, le puedo pero dar. Todo, botó el azúcar, mire. Vamos, Mariana. Génesis. Allí anda la camisa de El Salvador Go. No, sí, está ahí, está del Go. Espere, pues ahí está ese sí. Va, espere. Y esa, se la mandó a comprar el gato. Le compró las tres, la blanca, la verde y la azul. Azul, dijo yo. El gato de California. Me dijo el gato, me dijo. El azul. Que se la comprara a la futura integrante del Salvador Gómez. Estamos ahí, caballero, que es la Génesis. Es la Génesis, la futura integrante. Sí. Este es el poco de azúcar que le cuando se las traje, contenta con las camisas. Contenta la bichita. Ajá, que le gustan, dice. Sí, está bien bonita. Ya va agarrando un buen temple. Déjelo así, como hoy René que me la endulce a mí. No, así como me sale los gustos. No. ¿Qué es lo que quiso haber dicho con eso? No, mejor ahí viene la propia señora de él. Ah, no, la propia. ¿Cómo? Ah, voy a quitar la segunda. Yo voy a dejar eso. Hombre, como ahorita no puedo yo, pues, o una de las dos ahí, pues. No, la Jessica y el toque. Puerca, che. Dos le pone, pero lo único que quise es más. Yo, una. Una. Cucharadita de eso. ¿Cuál es el de la gente? Pero para mí mucho. Ah, pues aquí. Yo a veces cuando vamos a comer pupusas y pido café. Ay, no hablé de pupusas, que tengo ganas de comer pupusas, sí, pero de como pollo. No podemos pedir. De camarón. Al menos que se vaya solo a traer rápido. O una de jalapeño. O de ajo. De ajito. Yo para mí no pasan de moda las de frijol con queso. No, este, que ella la da 4 por el dólar, la colonia. Pupusa. Ajá, pero de veras, dato importante, damas, caballeros y niños, todavía hay puestos acá en El Salvador donde las pupusas son a 25 centavos. O sea, cabalito. A cora, como decimos los salvadoreños. Hay, porque hay puestos también que dan a cora. Ajá. Y en otros que son a 25. Hoy y es sábado. Y otros que son a 4 por el dólar. Ajá. Ahí hay partes que son a un cuarto de dólar, imagínense. Uh-huh. Y cambia la situación, cambia. Sí. ¿Por qué cambia? Ah, porque no en todos los lugares la dan a lo mismo. Pues. Lo mismo. Casi todas la dan a y allí, dólar, sí, a 50, en las gasolineras son más caras. ¿No? Son a 2 coras. Estamos conscientes de que allí pagan pues. Más intereses. No, ahí son más grandes. Pero y no yo con la agencia aquel día, la vez pasada fuimos, con 1.50 comimos los tres. Ajá. Yo y la niña. Aquí en, allá sí, aquí de en la Colombia, donde es una cora. Con 1.50 con 2.50. Ajá, perdón, 2.50.
y yo dos y me comí una de queso. La de queso sí la hacen a 50 y un fresquito. Es sí. Un charranguito, déjame acabar mi chupupusa. Esta vez veníamos de... De medirlo los trajes, parece que de venía. Medirlo los trajes, veníamos con un hambre. Y pasa un puestecito así de palmita y nylon así. Y estaban echando pupusa y digo el nene, se quedó viendo el video donde pasamos así en el carro. En un charranguito de ojos bien, me vuelo mis 8 pupusas, tío. ¿Cómo sabe que hizo para? Ajá, le dio tripa y ¿cómo que no? Le y la gran hambre se llevaba. No, y que en esos lugares humildes son donde son más cómodas. Sí. Y son buenas también. Y las hacen sí. Buenas es que a veces como dicen que no pagan agua. Venga, ajá, van para allá, yo me voy a traer una galleta. ¿Y ustedes quieren galleta? ¿Quién puerca, che? No me endulzaron el café. Ay, mi amor, perdón. ¿Quién puerca, che? Esa es la mujer que piensa. ¿Quién de en su esposo? Que de tanto. Sí. No, es que era un poco roco. Es que era el chiste del día. Es que una salada. Una pero salada. Pero no voy a traer una barreña, pues. Ay, grosero. Qué lástima que bueno que a comer pescadito forrado. Y las torrejas. Vaya, mi amor, gracias. Y las torrejitas ahí. Porque no, han cerrado, dije, en el paso de la barra, va. Sí. Porque están en cuarentena ellos allá también, pues. No quieren que, me imagino que en esa barra hay gran tráfico de comercial, va, René. Sí. Que, no, más que todo, como hay bastante gente que tiene su rancho. ¿Y ahorita? Fíjense, nene, que sí, la verdad, yo pues felicito ahí a las personas de la comunidad de Barra de Santiago porque han cerrado totalmente pues la calle, han puesto conos y un palo. Hasta unos palos han botado. Parece que un palo de coco han puesto cruzado y eso es muy importante porque estamos dándonos cuenta de que hay gente que sí en realidad quiere protegerse y quiere estar aislados un poco de... Y estar pues anticipados a cualquier virus y entonces sí, eso fue importante. Sí, es importante. Yo aquí tenía la amiga a cruzar la moto, pues, un juego me lo pueden trabar. Ah, no, pero sí ya es. Solo la pusieron ustedes y se dieron la media vuelta y ya se la han llevado. Ya le quitan las llantas y todo. Ahorita salimos al parque. Este es el parque. Aquí es el área recreativa de nosotros. Aquí es la única lugar que podemos visitar. Ahorita, sí. Porque después nos vamos a parar en todo. Sí, es un chavo de que, la colonia. De que todas las personas, pues nosotros creo que somos bien reconocidos cuando tomamos en cualquier lugar que tomamos café con pan, porque lo primero que vamos en este estilo. A meterlo. Pero que esa es costumbre de nosotros, o maña. Pero solo es el salvadoreño. Es como otra maña que tienen los salvadoreños. Tenemos salvadoreños. Tenemos los salvadoreños, somos chambrosos. Chambroso. ¿Qué nosotros mujer? No, Barrene. De los hombres no. Ahorita si entramos en un debate Juan de eso, lo hacen leña. ¿Quién es el que anda con Juan Valle andar masticando los chicles? Ahí quienes se hacen llamar las famosas comadres. Ajá. Ah, no, pero ¿quién fue casi no? ¿Y quién es el que me viene a contar a mí? ¿Mm? Ay, nene, entonces dije que solo las mujeres, va. Todos los chambros. Toda la bola. Chavo, ¿cuál es una tradición que vive en los pueblos, no? ¿Cómo le dije? Chambroso, le dije. ¿Quién fue, cacha? No, quizás en todo país hay eso. No es que seamos chambrosos, sino que somos bien comunicativos. Nos gusta tener a las personas en al tanto de todo lo que está pasando. Sí, eso sí. Cabalito. Como en la película de Manos de Tijera, que dicen a los teléfonos. Casi no son. La combinación que hace René. La combinación que hace salado con dulce. Sí, es que es una... Que este René no es muy normal. Por eso varios se preguntan por qué estoy tan delgada. Miren, él se come la mía y la de él. Chupa, Ya para ella ya no va. No, qué bueno. Y nosotros los dos estamos ahí gordos con la yes. Los dos nos comemos igual. Voy a hacer para personas
que tienen una cierta duda. Yo vi unos comentarios y decían, pues parece que Marilú está esperando, parece que Marilú está embarazada. No estoy embarazada. A punto de estar embarazada. A punto de estoy, pero no. ¿Qué sabemos anoche? Nunca. No. Simplemente que como que paso muy inflamada del estómago porque como que tengo colon, que sabo, no sé qué es, pero que la verdad es que eso me mantiene bien así. Mantiene uno llantudo. Ajá, entonces, y no, pues, y que hay un par de libritas extra ahí. Sí, porque esta Mariela no era así, antes era más delgadita. Era más figura. Cuando vivíamos allá arriba. Pura de las galletas figura. Era más delgadita. Pues. Cancán. Está pues bien. Está embarazada Mariela. ¿Cree? Bueno, hecho, gran enfermedad que tengo. Y la carita puede ser, del puede viejo. Ser. No, yo creo que no hay problema, ya este... René, que ya no cuaja. ¿Quién puede ser René? Digo yo, pues, René. Porque ya con el tiempo. Yo voy a estar viejito ya. Ajá, como él dijo, ya cuaja. Vamos para viejo. No, mire. Con estas dos bichas no sacamos tarea ahí. Sí, con esta yo mejor me quedo callado en vez. Sí, no, se les dije, por no decirle, ¿sí? No, se les dije sí. Sí, ahí todo lo que... Si dicen, no, este, lo que... Los agarramos a pedradas. Lo que... Me estaba viendo yo que... Mariela no era así antes, era más delgadita. Uh-huh. Bien delgadita. No, pues yo, sí, no, es pero que es que, mire, estamos hablando, estamos invocándonos a un tema de que la vida de nosotros, los campesinos, es pero súper difícil. Ustedes saben que trabajando en el campo... No se vuelve una. Y mire, yo... Véngase. Siempre, hacer letras, ¿va? Yo siempre le pedí a Dios. Les voy a contar un poquito ahí de la historia. Ajá. Cuando yo me casé con Mariela y a veces y todo el tiempo pasamos momentos, pero de crisis económica. De crisis. Y esto es que yo, pues, nunca me ha gustado así malgastar dinero que en cualquier cosa. Entonces yo siempre, lo poquito que ganaba, llegaba y tenga. Pero no le quedó nada a usted, no, yo voy a seguir trabajando. Yo lo que me interesa es que usted sabe lo que va a comprar y así va. Ajá. Cuando pasaba uno, dos, tres días sin trabajar, yo en mis oraciones, yo me arrodillaba y le pedía a Dios que yo quería dinero, pero no quería dinero fácil. No quería que se me diera la ocasión y yo alargar la mano, yo guarde, ¿no? Yo le digo, quiero dinero, pero quiero que me des trabajo. Quiero que me des unos días de trabajo. Hasta que una vez se me ocurrió pedirle a Dios un trabajo que me permitiera, que me permitiera tenerlo de perenne y tener mi sueldo fijo. Tener mi sueldito ahí fijo, decía yo, que ¿cuánto? Usted sabe no... que cada 15, ajá, cada fin de semana y está el dinero. Ajá, yo le pedí a Dios, le pedí a Dios. Hasta que se nos presentó esta ocasión de trabajar en el canal. No, y pues... fíjense que yo fui tan ciego que no me di cuenta de lo que Dios había hecho. Uh-huh. A los meses me vine a dar cuenta de que ese era el trabajo que Dios... Y usted tanto le pedía a Dios. Y... Los que entramos de primero, pues solo Mariela está aquí conmigo, no me va a dejar mentir ella de que pasamos meses sin ganar ni un cinco trabajando en el canal para lograr levantar. Por y, eso. Y todo ese esfuerzo, yo lo siento como una prueba que Dios nos puso para ver qué estábamos dispuestos a soportar y yo creo que la pasamos bien porque... No, nos costó mucho, y por pero... eso, por eso.